Buenos días, soy Jean-François de Tinto Figuero. Hoy os voy a presentar nuestros tres vinos de nuestra gama clásica, que elaboramos siguiendo el criterio de calidad basado en el tiempo de envejecimiento en barrica. En Tinto Figuero sumamos a este criterio la edad del viñedo, pero siempre mantenemos una viticultura exigente y precisa en la totalidad de nuestro viñedo, con un cultivo en secano, unas prácticas ecológicas y mucho trabajo manual, desde la poda hasta, naturalmente, la vendimia. Dentro de bodega se prolongará el trabajo con una selección minuciosa de la uva, una elaboración por gravedad y unas fermentaciones espontáneas. Cada vino tendrá una selección de barricas elegidas para el perfil organoléptico que queremos valorar en cada uno de ellos. Ahora os voy a presentar el Figuero 4, que es un vino que se elabora con uva procedente de viñedos en espaldera de edad media de 15 años, localizados en nuestro municipio de La Hora y en los pueblos limítrofes. Su envejecimiento es de 4 meses en barricas de 225 litros, por 50% roble francés y 50% roble americano, con el objetivo de revelar todo su potencial aromático y darle el máximo de suavidad y seducción en boca. Ahora os presento Figuero 12, nuestro crianza. Es un vino que se elabora con una uva procedente de viñedos con una edad media de 40 años, localizados en nuestro municipio de La Hora y en el vecino de Roa. Su envejecimiento es de 12 meses en barricas de 225 litros, en roble francés por el 85% y roble americano por el resto, con el objetivo de aportarle intensidad y elegancia tanto en nariz como en boca, a la vez que revelar su frescura y su carácter. Luego, el vino envejece en botella hasta alcanzar los 2 años en bodega, al fin de darle un plus de armonía antes de calificarse como crianza. Ahora os presento el Figuero 15, nuestro reserva. Es un vino que se elabora con una uva procedente de viñedos en vaso con una edad media de 60 años, procedentes de los municipios de La Hora, de Roa y de Sotillo. Su envejecimiento es de 15 meses en barricas de 225 litros, exclusivamente de roble francés, con el objetivo de revelar toda su potencia, su complejidad y su personalidad, a la vez que garantizar su gran potencial de guarda. Luego, el vino envejece en botella hasta alcanzar los 3 años en bodega y calificarse como reserva. ¡Salud!